Apreciados oyentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y estamos juntos una mañana más para estudiar la palabra de nuestro amado Yahweh. Oremos para que su Hijo amado nos llene con su Espíritu y así podamos comprender y entender las Sagradas Escrituras. El tema para hoy lleva por título ¿Es importante el verdadero nombre? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 30, verso 4, que nos dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Actualmente, muchas personas debaten en este mismo asunto, que si es o no es importante el nombre de Yahweh y Yahshua. Parece ser que toda persona que quiere conocer a su Creador como su Padre Celestial, quisiera conocerlo por su verdadero nombre. La misma Escritura no nos deja ninguna duda de la importancia vital del nombre de Yahweh y el de Yahshua, y parece indicarnos que hay cierta importancia en estos nombres. Y cobra tanta relevancia que en los últimos tiempos nuestro Salvador dijo que seríamos aborrecidos por eso. Mateo 24:9 nos dice: Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Marcos 13:13 nos dice: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lucas 21:17 nos dice: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. De cierto se indica que la razón por la cual seremos aborrecidos es por el nombre de nuestro Salvador. Pero, ¿por qué harán esto? ¿Cuál es la razón para aborrecer a alguien a quien consideras o consideraste tu hermano? Juan 16, 1 al 3 nos dice: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Juan 15:21 dice también: Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La razón por la cual las personas actúan de esta manera es porque no han conocido ni al Padre ni a nuestro Mesías. Y no solo eso, sino que además, estas personas se hacen llamar hijos de Dios y se creen los depositarios de su santa palabra. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Isaías 4:1 dice: En aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Bíblicamente, una mujer representa a una iglesia, y el número 7 nos indica plenitud, o en este caso, totalidad. En otras palabras, la totalidad de las iglesias o pueblos religiosos le piden a un solo hombre llevar su nombre, pero quieren alimentarse de sus propias doctrinas y vestirse de su propia justicia. Pero ven en el nombre algo importante que desean llevar sobre sí, algo que las identifique. ¿Pero al nombre de quién se refieren? Hechos 4, del 10 al 12 dice: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yahshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Yahweh resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yahshua es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando vemos en la historia del Salvador, vemos que lo que lo llevó al Mesías a ser sentenciado a muerte fue su aseveración de que Él era el Hijo del Altísimo. Juan 19:7, Lucas 22, del 67 al 71, Marcos 14, del 61 al 64, y Mateo 26, del 63 al 65. En ningún otro nombre hay salvación. Muchos toman esta expresión de una manera tan literal que oscurecen totalmente el sentido espiritual que debe dársele a la expresión. Se debe comprender que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, pero el hombre carnal no las entiende. 1 Corintios 2, del 12 al 16, Romanos 7, del 12 al 14. Asimismo, la Escritura nos hace saber muy claro que deberíamos conocer, amar e invocar el nombre de Yahweh. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Miqueas 6:9. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz de Yahweh, que los convoca, pues es de sabios temer su nombre. Ezequiel 39:7. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, el Santo de Israel. Zacarías 14:9 también dice, Yahweh reinará sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será el único y su nombre será el único nombre. Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Éxodo 20:7, no pronuncies el nombre de Yahweh, tu Todopoderoso, a la ligera. Yo, Yahweh, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. El decir que es poco importante o que es cosa vana es ciertamente una manera de invocarlo en vano. Malaquías 3:16 dice, entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen a Yahweh y honran su nombre. Un verso más que muestra poderosa evidencia de la necesidad de invocar el sagrado nombre es Salmos 68, verso 4, que dice, canten a Elohim, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las etapas y regocíjense en su presencia. Su nombre es Ya, como en Aleluya. En el lenguaje hebreo, no hay letra J, así que está muy claro, de acuerdo con la Escritura, que el nombre de Yahweh es imprescindible de ser conocido y venerado por aquellos quienes lo amamos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga y meditemos en su santo nombre. Pasemos un hermoso día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.